Ya. ¿Están viendo el PowerPoint, no? ¿Están viendo, no? Sí, profe, sí se ve. Te lo digo una vez más porque a veces queda pegado. Entonces, miren, acá, fíjense, bueno, los astrónomos modernos miraban el cielo con instrumentos con el telescopio y varios instrumentos más de observación, pero los antiguos habían cosas súper interesantes donde ellos interpretaban, ¿cierto?, lo que miraban. Por ejemplo, en los instrumentos de observación antiguos, aquí hay tres cosas importantes que observaban el cielo a través de su instrumento, como instrumentos componentes fijos, que puede ser una roca, puede ser construcciones como plataformas, pirámides, o el mismo gnom, que es un instrumento que te permite ver la posición del sol. También los elementos de paisaje, montaña y portezuelos y esas cosas más. Estas son componentes fijos donde se miraban, estudiaban la estrella. En los componentes móviles eran los objetos astronómicos que miraban en el cielo, como el sol, la luna, estrellas y planetas y constelaciones, porque eso estaban, se movían en el cielo y cambiaban con respecto a los meses, con respecto al año, a las horas o minutos. Y también hay un componente variable que es súper importante: el día y la noche, estaciones del año, variabilidad biológica y fenómeno atmosférico meteorológico. Todo esto eran como instrumentos de poder observar cómo observaban ellos el cielo. Por ejemplo, el componente fijo acá, hay varias cosas importantes. Por ejemplo, cómo ellos representaban, ¿cierto?, los fenómenos astronómicos. Estaban a través de una roca, petroglifo, tacita o la pictografía. Claro, y el contexto de cómo en las construcciones también, que eran instrumentos fijos, donde habían templos que adoraban, ¿cierto?, el sol, las constelaciones, varias culturas, plataformas también geológicas, en la geografía donde esos pueblos miraban las estrellas, y también obviamente los elementos de paisaje, que eran como posicionamiento que tenían también para conectarse con las estrellas. El otro tema son los componentes móviles, que también eran tipos de observaciones, pero ya obviamente se movían. Por ejemplo, el sol obviamente cambia con respecto a la hora y con respecto a los meses, cambia. La luna también, la estrella y planeta. Entonces eran instrumentos de observación muy importantes. ¿Para qué? Para generar esa conexión entre tierra y cielo. Y el otro componente que es importante son los componentes variables, las estaciones del año. También está el tema biológico también con respecto a la naturaleza, y también los fenómenos atmosféricos y meteorológicos, como lluvia, arco iris. Entonces, todo esto está basado a ese concepto que siempre yo se lo estoy enseñando y que lo estoy hablando, que es el concepto entre el cielo, tierra y cielo, como un acto de conexión para poder entender, porque recuerden que en lo antiguo, el contexto de mirar la estrella era un acto de conexión, era un acto que estaba unido entre el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo. Los antiguos y también medían el cielo, ¿cierto? Medían, hacían algunas mediciones de ubicación. Y nosotros también tenemos ese contexto de cómo poder medir
medir la estrella. A ver, aquí hay algo muy interesante que quería mencionar, que esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, miren esto, lo que miren cómo ha cambiado el contexto, instrumento de observación. Desde bueno, el telescopio es el instrumento de observación moderno más importante para el estudio de la astronomía. El Galileo Galilei, en el año 1610, fabrica el primer telescopio. Pero el telescopio, él no lo inventó, porque que inventó el telescopio. Al final, el comienzo del telescopio, el propósito de un telescopio en sus comienzos, aunque ustedes no me lo van a creer, no era para mirar las estrellas. Eso era un instrumento de guerra usado en la navegación para acercar al enemigo, porque la palabra telescopio significa ver de lejos. Entonces, después Galileo Galilei, que era físico y astrónomo, supo que había una persona que hacía telescopio para acercar al enemigo. Entonces él hace un telescopio con sus propias manos y lo pone a la disposición para observar los astros. Así que en el año 1609 se perfecciona el telescopio para el uso de la observación del cielo. ¿Y qué pudo observar Galileo con ese telescopio? Pudo ver que la luna estaba formada por cráteres. Pudo descubrir los satélites de Júpiter y le puso cuatro nombres: Io, Ganímedes, Calisto y Europa. También pudo observar la mancha del sol y se dio cuenta de que la Vía Láctea por millones y millones y millones de estrellas. ¿Ya? La Vía Láctea está formada por millones y millones de estrellas. También pudo ver los anillos de Saturno. Entonces, hubo una revolución súper importante, porque antes del telescopio todo se observaba a través del ojo. El ojo era el instrumento de observación de las estrellas. Y obviamente después pasó el telescopio, que obviamente el ojo era más grande, porque nuestros ojos son instrumentos también ópticos. Y después el telescopio. El telescopio pudo observar muchas cosas desde Galileo Galilei. Después el telescopio pasa al Hubble. Ahí está el observatorio Cerro Tololo. Y representando varios observatorios más grandes. Y aquí está un conjunto de radiotelescopios. Entonces, imagínense esa tremenda evolución que había entre conectarse a ojo desnudo mirando la estrella, donde había otro tipo de interpretación, otro tipo de simbología, otro tipo de ver cómo se miraba el espacio. Y cuando llegó Galileo Galilei con su telescopio, fue un concepto muy grande. ¿Por qué? Aquí hay una cosa súper importante. Antiguamente se creía que la Tierra era el centro del universo, la teoría geocéntrica. Después vino Copérnico, 1543, a través de los estudios astronómicos que él hizo, se dio cuenta que la Tierra no era el centro universo, sino la Tierra giraba en torno al Sol, revolucionaba en torno al Sol, los planetas giraban en torno al Sol. Y de ahí viene la palabra revolución, que socialmente para nosotros es un cambio, pero astronómicamente revolución significa que un cuerpo celeste gira en torno a otro. Y de ahí viene la palabra revolución, porque es una palabra, es un concepto científico que ahora pasó también al contexto social, donde revolución significa cambio. Pero esto fue Copérnico. Entonces Galileo Galilei, con el primer telescopio que él hizo, demostró y comprobó de que lo que decía de verdad, de que los
el planeta Tierra y los planetas giraban en torno a eso. Entonces ya de pasar a geocéntrico, o sea, la Tierra era el centro del universo, ahora pasar de que la misma planeta giraba en torno al Sol, heliocéntrico, era un cambio muy, muy grande en el contexto de la mentalidad. Fue y por eso, como fue un cambio muy, muy grande, viene esa palabra de revolución, que yo, como le contaba, es una palabra científica. Y después de Galileo aparecen todos los telescopios que conocemos. Ahora el telescopio espacial James Webb, que está más allá de la Luna, que va a ser el telescopio, o es el telescopio más poderoso del mundo, y que se fue enviado el 25 de diciembre del año pasado. Entonces hay algo muy interesante, estamos evolucionando de una manera súper gigante como nosotros mirábamos a la estrella. Así que súper importante. Imagínense cómo miraban, ¿cierto?, el universo, lo antepasado. Fíjense que el contexto de la fenomenología de paisaje con respecto al espacio. Bien, yo le voy a leer esto. Se plantean la diferencia entre conceptos a veces mal utilizados como sinónimos, cosmología y cosmovisión. Mire, el primero, la palabra cosmología, se restringe al estudio de los fenómenos físicos desde la perspectiva de la ciencia occidental mediante a la racionalización del cosmos. El segundo implica que el punto de vista que se tiene del mundo, ¿ya? Incluyendo el universo, mediante la categoría definida socialmente resultado de la experiencia humana. Entonces, aquí hay un tema súper importante. Cosmología, el estudio de todo, cómo es el universo, cómo va evolucionando, cómo es la geometría del universo, y el otro es la cosmovisión, más que nada cómo se mira el cosmos, de qué perspectiva se mira el cosmos. Y eso obviamente la cultura va diferenciando, porque imagínate cómo está hablando de Copérnico. Antiguamente se creía que la Tierra es el centro del universo y ahora la Tierra gira en torno al Sol. Es una cosmovisión, es una visión de cómo se mira de una manera al instante o en un contexto actual el cielo. Entonces la perspectiva va cambiando. ¿Y por qué va cambiando la perspectiva? A través del perfeccionamiento de cómo nosotros conocemos o investigamos la estrella. ¿Cómo es el universo? Miramos el universo. ¿Cómo? Y eso es fantástico de, miren, acá tenemos una simbología muy interesante. Y acá miren cómo la persona saliendo de la Tierra miraba esta imagen que a mí me gusta mucho, que era para que lo podía compartir a ustedes. Entonces, fíjense aquí hay un concepto de cómo los instrumentos móviles podían generar, ¿cierto?, un acto de conexión a través de los templos. Los templos, observatorios astronómicos, alguna figura, ¿cierto? Que todo esto era medible, ¿cierto? De una manera más fija, ¿cierto? Cómo se miraba el universo, cómo esa cultura miraban el cielo a través de los grandes templos. Grandes instrumentos que podían mirar la estrella. Y ahí está, componentes fijos, componentes móviles, componentes variables. Ahora el estudio de la arqueoastronomía ha cambiado, ha variado, ¿eh? De antes ser una disciplina que ahora está basada a otra disciplina más grande que la astronomía cultural, que ya, como le contaba a ustedes, abarca todo. Y está todo metido en la astronomía cultural, en la física, en la matemática y biología, y la astronomía, y todo es basado, ¿cierto?, a cómo miramos el cielo.
Pregunta, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Ha quedado claro lo que estoy hablando, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Fíjense bien el de por qué es importante que ustedes estudien eso, porque está basado también al tema natural, pero también al tema patrimonial. Sobre todo nuestro país, ¿cierto? El etnoturismo, que es también basado en la astronomía, cómo hemos podido, cómo lo podemos relacionar. Por eso la asignatura de astronomía es súper importante. Pero también astronomía también importante, o sea, de cómo miramos el cielo y qué fenómeno estamos viendo. De hecho, en este último tiempo van a haber muchos fenómenos astronómicos muy interesantes para estudiar. Eclipses, conjunciones, lluvia de estrellas, auroras boreales, auroras australes. Para nosotros, auroras australes, arcoíris, fenómeno atmosférico, los mismos halos, todo eso. Entonces, nosotros tenemos que estudiarlo porque son fenómenos de atracción social muy importantes. Cometas también. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan eso y también cómo los pueblos antiguos se podían conectar a través de las estrellas. Necesito que alguien me haga una pregunta al respecto, por favor. Si alguien entendió, no entendió, estoy a la escucha para ustedes. Todo claro, profe. Ya. Ya. Yo le voy a mostrar ahora a ustedes. Quiero mostrar el cielo. Quiero mostrar un poquito el cielo estrellado. Por favor. Acá está. Le voy a mostrar el estelario. Ahí está. Y quiero que me digan si se está viendo. A ver. ¿Se está viendo el estelario? ¿El sol? Sí, profe. Sí, profe. Sí, qué bueno, gracias. Ya. El movimiento del sol para los antiguos, para saber de la cosmovisión andina, ¿cierto? Era muy importante porque a raíz de cómo salía el sol, ellos podían interpretar los fenómenos astronómicos. Hay algo acá. Miren. Se me fue.
Tengo un problema con el... Tengo un pequeño problema con la con el estelario. Así que no vamos a usar el estelario hoy porque tengo problemita. Vamos a ver de nuevo. Pero voy a intentarlo de nuevo, si me permite. Si me dan un tiempito, por favor. Yo creo que ahora sí, espero. Espero que podamos. ¿Se ve el estelario? ¿Me escuchan, no? ¿Se ve? Sí. ¿Escuchando? Profe, se había quedado pegado. Uy, sí, estamos con problemas de... Con problemas del... A ver, de nuevo, a ver. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, por favor. El internet no es tan bueno que digamos. ¿Y ahora cómo lo ven? Sale que se está como cargando el Stellarium. ¿Y ahora? Ahí se cargó. Genial. Ya. Recuerden que nosotros tenemos cuatro puntos, ¿cierto? Que es el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, yo le explicaba el otro día que el sol aparecía por el este y se escondía por el oeste. Ahí está el sol, miren. Entonces, y para recapitular, el sol... En invierno, para nosotros, tiene una trayectoria más corta. Por eso el día dura poco. Y cuando en el verano, el sol está en la parte más alta. Entonces, las antiguas civilizaciones estudian mucho eso porque cuando cultivaban, cosechaban, ¿cierto? Por ejemplo, para las cosechas, porque generalmente lo hacían cuando ya había mucha luz, entonces por eso medía muy la posición del sol con respecto al cielo y también va relacionado también con respecto a la luna, ¿cierto? Que también era muy importante como modo también de tiempo de poder calcular la noche a través de la luna llena. Como yo les digo, el cielo cambia. Estoy teniendo problemas con la
Tengo problemilla con... Voy a poder poner el Stellarium porque está como estamos con problemita. Pero sí voy a poner otra cosa que a lo mejor va a ser más útil. Estoy viendo algo. La clase ya. Ahí está. No, esta no es. Miren. Fíjense bien acá, una de las cosas que es bueno que ustedes sepan de que nosotros estamos, y esto es para finalizar la clase de hoy, nosotros estamos en una semiesfera. Entonces, la semiesfera mide 180 grados, ¿cierto? Entonces, los astrónomos medían el cielo también, y los antiguos también lo medían, más bien los astrónomos contemporáneos miden el cielo a través de las manos. Eso también lo vamos, quiero que ustedes lo sepan. El puño extendido, y eso lo hablamos en la clase anterior, 10 grados medía 10 grados, y acá tenemos 15, 25, 5 y el dedo meñique, 1 grado. Entonces nosotros si queremos medir, por ejemplo, la distancia entre una estrella y otra, angularmente, obviamente, podemos usar esos patrones de mano para medir los grados de la estrella. Así que hay constelaciones grandes como Orión, como Escorpión, ¿cierto? Donde prácticamente miden 30 grados de largo usando las manos. Es súper útil eso para que ustedes se vayan orientando, ¿cierto? Con respecto al cielo, a lo que nosotros miramos, a lo que nosotros medimos. Tengo muchos problemas con el computador, así que yo le pido mil disculpas. Voy a tener que buscar otra manera porque estamos con problemas de mostrarle un software, el estelarium, pero con calma para que ustedes puedan aprender esta materia. A ver, aquí hay algo, si sí, voy a tener que usar. Entonces, para finalizar con esta unidad, quiero que ustedes me hagan alguna pregunta o por qué, porque van a, qué vamos, qué va, qué va, es lo que vamos a estudiar, o sea, qué es lo que van ustedes a responder, qué sobre lo que vamos, sobre la prueba, sobre la evaluación del día 9. Vamos a hablar, vamos, el sistema solar, el origen del universo, condiciones, fenómeno astronómico, qué es lo que la arqueoastronomía, cuáles fueron su inicio, fenómeno astronómico, eclipses, voy a preguntar eso también, cometas, lluvia de estrellas. Eso es lo que van a salir, ¿cierto? Las 10 preguntas, son 10 preguntas que va a salir, ¿cierto? En la prueba. Así que estudien harto, traten de estudiar lo máximo, para que salgan buenas notas. Cualquier consulta, por favor, no duden en mandarme un mensaje. Estamos con el grupo de WhatsApp también, para que no tengan problemas y puedan resolver las preguntas, que va a ser en horario de clase, aparte, que comienza la clase de 11 a 1 y media. Así que vamos a tener, prácticamente te van a tener 2 horas ustedes para resolver, para poder contestar
las 10 preguntas en esa evaluación. ¿Pregunta, consulta al respecto? Bueno, yo creo que estamos listos ya. Estudien harto para la clase y bueno, lo vamos a ir más temprano. Tengo problemas con el computador, así que voy a con la conexión, así que los 30 minutos se los voy a deber quizás cuando terminemos la prueba del otro lunes. Así que estudien harto y a los que deben los trabajos que le envié para que ustedes lo respondieran, tienen hasta mañana martes para enviarlo, por favor, sin falta, para ya ponerle las notas parciales y acumularlas, ¿cierto? Porque la sumatoria de todos los trabajos que vamos a hacer va a ser una nota más para su evaluación. Así que muchas gracias, espero que se encuentren bien y nos vemos el otro lunes con la primera evaluación de esta asignatura. Muchas gracias, nos vemos el otro lunes. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, profe, que tenga buen día. Igualmente para ustedes, chao. Profe, ¿va a mandar esta clase antes de la prueba? Sí, se lo voy a enviar en la tarde, sin falta. Ya, muchas gracias. Chao, que esté bien igual. Igual chao.